Lo nuevo que vamos a ver hoy es lo que es la parte de valor absoluto. ¿Okay? Voy a empezar la definición formal del valor absoluto para poder aplicarlo luego a lo que son las inecuaciones. Es algo adicional que le vamos a agregar, valga la redundancia, a los ejercicios anteriores. Simplemente al entender la definición del valor absoluto nos va a dar chance de resolver el resto de los ejercicios. ¿Okay? A ver, en principio, se podría definir el valor absoluto de cualquier cantidad como la distancia que lo separa del cero. Distancias siempre son positivas, ¿cierto? Yo no he escuchado a alguien, mira, me caminé hoy menos 500 kilómetros. O, perdón, rodé menos 500 kilómetros. Al final, si yo tengo, por ejemplo, una recta de números, y tengo aquí el menos infinito y tengo aquí el más infinito, por ejemplo, si aquí tengo el número 10, la distancia que lo separa del 0 sería 10 unidades. Pero si agarro, por ejemplo, el número menos 10, para este número la distancia que lo separa del 0 siguen siendo las mismas 10 unidades. Entonces, al final, el valor absoluto se podría decir que es la distancia que lo separa del 0. En otras palabras, su valor sin el signo. ¿Ok? Eso para hablar, decirlo de forma, digamos, coloquial. Ahora, basado en esto, matemáticamente se toma el valor absoluto como con dos barritas, valor absoluto de x, ¿sí? ¿Qué pasa si x toma valores positivos? Para tener el valor absoluto, matemáticamente solo agarro el número y ya. Es decir, que por definición diríamos lo siguiente. Vean cómo lo voy a escribir primero que nada. Si lo que está dentro del valor absoluto, es decir, si x, que es lo que está dentro, es positivo, es decir, mayor o igual que 0, si el valor que está dentro es mayor o igual que 0, agarro el número y ya. Es decir, la distancia que lo separa del 0 es el valor de x. ¿Cierto? Pero, en dado caso de que x sea negativo, es decir, que esté de este lado, si x es menor que 0, para poder quedarme con el valor absoluto, tengo que agarrar este pan y multiplicarlo por menos. Si agarro el menos 10 y lo multiplico por menos, me quedaría el 10. ¿Cierto? Por lo tanto, cualquier número negativo, cualquier expresión que esté dentro del valor absoluto sea negativo, lo que tú haces es que ese valor de x, que va a ser negativo, lo multiplicas por menos. Esa es la definición formal del valor absoluto. ¿Ok? Entonces, si lo que está dentro es mayor que 0, mayor o igual que 0, sería x. Si lo que está dentro es menor que 0, sería entonces menos x. Al final multiplicarlo por menos. ¿Sí? Bien. Basándose en esto, para el caso de las inecuaciones, nosotros vamos a tener unas ciertas expresiones que podemos ir estableciendo. Por ejemplo, yo te digo valor absoluto de x menos 2. Así como en una inecuación puede aparecer x menos 2 sobre x más 3 mayor que 0, ¿te acuerdas? La clase anterior, que hacíamos cementerio y bla bla bla. Yo te puedo agregar esto: valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que al final, cualquier valor que tú coloques aquí, el resultado te va a dar positivo. Pero para que esto te pueda dar un resultado positivo, tienes que saber primero si lo que está aquí adentro va a ser positivo o negativo para ver cuál de las dos condiciones se presenta. Entonces hay un estudio primero de lo que es el valor absoluto, pero se trata del valor absoluto. Previamente hay que estudiarlo. Voy a hacer este análisis ahora para este caso, lo que es la definición formal. La definición formal nos diría lo siguiente, mira, y yo siempre empiezo de este lado, hay gente que empieza a escribirlo aquí. Yo empiezo primero con la condición. Si lo que está dentro de las barras de valor absoluto, que en este caso es x menos 2, observen lo que estoy escribiendo, si lo que está dentro es positivo, es decir, el resultado de eso es mayor o igual que 0, a esto lo dejo intacto, observen que no se le hace nada. ¿Sí? Por lo tanto quedaría x menos 2. Pero, si lo que está dentro, que es x menos 2, es negativo, yo no quiero que sea negativo, quiero que sea positivo. Por lo tanto, lo que está dentro, que es x menos 2, lo multiplico por un menos. Entonces vamos a hacer el análisis un momentico de una recta real, donde el punto de atención, el foco para nosotros va a estar aquí donde está la definición formal. En este espacio y en este espacio. X menos 2 mayor o igual que 0, si te centras en esto, x al pasar el 2 para allá,
que es lo mismo que sumar 2 a ambos lados, te daría x mayor o igual que 2. ¿Cierto? Y para este caso, obtendríamos x menor que el 2. ¿Sí? Vamos a situarnos en la recta real ahí. El número 2 es el que está en cuestión. ¿Cierto? Si este que está aquí es el 0 y este es el número 2, observe lo que está sucediendo. Esto es lo más importante. Cuando tú dominas la definición formal de valor absoluto en el ejercicio, es establecerlo y después viene una ecuación normal como la que vimos la semana pasada. Si este es el número 2, ¿qué pasa cuando x mayor o igual que 2? Tendríamos valores de aquí hacia allá. Y por ser mayor o igual, sería cerrado, ¿no? Corchete. Ahora, por ser x mayor o igual que 2, los valores cuando tú tomes del 2 hasta el infinito, esta expresión se comporta así. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es escribir x menos 2. Ese sería el signo o el resultado de la expresión para valores de este lado. Ahorita voy a poner un ejemplo de metiendo valores para que vean lo que pasa. Ahora, si tomo valores de aquí hacia atrás, es decir, de aquí para atrás, abierto, ¿por qué? Porque me sería x menor que 2. Sería aquí como un paréntesis. Para este caso, que es cuando lo de adentro es negativo, ¿qué se le hace a la expresión? Se multiplica por menos. ¿De acuerdo? Entonces, observen que la definición lo que te dice es, bueno, agarra aquí, lo multiplicas por menos y te quedaría de esta forma. Vamos a ver cómo es eso. ¿Qué pasa? Les digo yo a ustedes. Si x, en este caso, no es más normal. Esta es la definición formal que ya voy a quitar un momento acá. ¿Qué pasa si el valor de x que yo tomo aquí en esta recta real para esta expresión, qué pasa si x vale 5, por ejemplo? Aquí, olvídense de todo lo demás, aquí. 5 menos 2. 3. ¿Valor absoluto de eso? 3. No se le hace nada. Bueno, pero si agarro menos 15, menos 15 menos 2. Si quiero valor absoluto, lo tengo que multiplicar por menos. Bueno, ahora, menos 15 es un valor que está menor que el 2. Es un valor que está de este lado. Entonces, si yo aquí coloco el menos 15, menos 2, sería menos 17. Para poder tener el valor absoluto, lo tengo que multiplicar por menos. Por eso es que la definición te dice exactamente cuáles son los intervalos para tener el signo de comportamiento del valor absoluto durante toda la recta real. Al final es definirlo, establecer el intervalo para luego poder ir trabajando con el ejercicio. ¿Sí? Este digamos que es la introducción. ¿Esto quedó claro? ¿Seguro?